Shabbat Shalom a todos, Salam Shalom everyone. Bienvenidos a nuestro estudio del servicio Shaharit. Hoy tenemos la Parashá Korach. Comiencen en el uh, libro de Números uh, Bamidbar capítulo 16 verso 1. So welcome everyone to today's Parashah and to today's Shaharit service. We have today Parashah Korach. For our study and it starts in the book of Bamidbar, Numbers chapter 16 verse 1. Si, seguimos o seguimos más bien con una continuación de las historias, los recuentos de lo que pasó los 40 años en el desierto. Ok, um, no sabemos en qué año pasó la, la rebelión de Cora. Pudo haber sido al, al año 20, al año 25, realmente no sabemos. No nos da un dato de tiempo, ¿verdad? Pero el pueblo ya ha estado, en cierta forma, Tenían una sentencia de muerte. Todos ya les había dicho el Eterno: si iban a morir en el desierto. Y en vez de morir lo más obedientes posible, muchos dijeron: Pues ya nos vamos a morir, no vamos a entrar a la tierra prometida, pues hagamos desobediencias. Bien, y, y vamos a ver uh, la decora. La, la semana pasada, para Shashelah, nos tocó. Los espías. Um, y ahora tenemos So we continue with the accounts of the um, really the bad things that happened in the 40 years of wandering in the desert. So these people, the Israelites had been told that they would not enter the rest, they would not enter the promised land and they knew they had a death sentence to die in the wilderness. I imagine that had something to do with their behavior. And here we have Korach, we're gonna have Korach. We don't know if it happened in the first year, that, well, definitely didn't happen in the first year. But we don't know if it happened in the 10th year or the 20th year, we don't know. We just know that Korach um, rose up and rebelled against Moshe, and we'll see what happens. So let's get into some of the details. En el verso 1 nos habla de Korah y nos habla de tres Rubenitas, Datán, Aviram y On. Todos eran líderes de la tribu de Rubén, menos Korah. Él era Kohatita, nos dice ahí. Uh, si recuerdan, la tribu de Kohat era la tribu que movían las cosas sagradas del tabernáculo. Ellos eran los levitas más importantes. A ellos les tocaba, bajo los Kohanim, debajo de ellos, eran los coatitas. Los podían entrar a servir en la tienda de reunión, en el lugar santo y mirar las cosas sagradas. Los levitas, los coatitas les tocaba moverlas. Ellos no servían como sacerdotes, como coanim, pero sí tocaban las cosas santas, las movían y eso les daba a ellos cierta importancia. No eran cualquier persona del pueblo, ni tampoco cualquier levita dentro de los levitas. Eran importantes. Eran los más importantes. So, we have here Korah, and it tells us he's from the tribe of Levi, but he's from, the, he's from the family of Kohat. What that tells us is that he was, him and his family were in charge of moving the holy things. Now, they weren't like the Kohanim who could use them for service, in the service of Adonai. But they got to move them, they got to touch them. They were important. Right below the Kohanim was Korach and his family because they didn't get to use this, the, the holy things, but they got to move them and touch them. So they weren't any old people and they were, so, they were not also any old family. They were probably the second most important Le Levitical family aside from the Kohanim. Not only that, Korach was already important, but he also comes with 250 of the leadership of Israel. And this is very important. 250, we're going to see a showdown of 253 men at least. The 250 plus Korak the on where I guess that would be 254. verses two, Moshe and Aaron. If you imagine the two groups of people, 254 against two, you see how the how the showdown looks a little uneven. Right. Ok, entonces no solo vienen estas cuatro, estas cuatro líderes: uh, Korach, el levita, los Rubenitas, Datana, sino también traen, aparte de esos 250 líderes de la congregación, um, son personas de, se podría decir, muy importantes. Y la Torah lo deja ver. La, bien interesante que en esta parashá nos da ciertos detalles. Que, que estamos hablando de personas bien importantes. Les voy a poner, hoy um, alguien me hizo un comentario que yo antes ponía mucho el texto hebreo uh, y, y dejé de hacerlo por un tiempo. En las grabaciones como que no se alcanza a ver muy bien así, pero para beneficio de los aquí locales vamos a, a poner aquí el texto hebreo para que me sigan. Si tienen su texto hebreo también, muy bien. Si no, pueden con la traducción, pero les voy a dar ciertas claves, ciertas palabras. Okay, so I'm going to put up the Hebrew here. Someone gave me a, a comment this week that I, I used to put up the Hebrew a lot, and I don't anymore. So, um, we're going to get back to some of that. It, it, it's hard to see, especially in the, in the video recordings, but uh, we'll, do, uh, we'll do our best. Okay, so let's get back to the text, and we were reading about the type of men they were. Okay, vamos a leer el verso 2. Ahí sí me siguen. Dice vayakumu y se levantaron ellos and they rose up lifnei moshe enfrente de moshe va anashim mi israel los hombres de entre los hijos de israel the men from among the children of israel Hamishim, 50 50 uma y 200 o sea 250 así se cuenta en hebreo So 50 and 200, uh, basically 250. Uh, okay, aquí está la primera declaración interesante. Nasié, edda. Nasi. La palabra nasi. So here we have the word uh, nasi, and it says nasié, edda. It's plural. It means princes, the princes, the leaders you can say, but it really means prince, uh, nasi. The princes of the assembly, the edda. Edda means assembly. Okay. Nos dice entonces que eran príncipes, es muy importante. No dice y se levantó el, el uh, ¿verdad? Joseph el barbero que el peluquero se levantó contra Moshe. No, no se levantó Joseph el peluquero. Los príncipes, ¿verdad? De la, con de la congregación, Nezi. Right, so the first thing when you read, when you read that declaration, the, the princes of the assembly, it's not Jo Joseph the the um, the barber. Who's Joseph the barber? Who cares who Joseph the barber is? No, these are the princes. So right away you get 250 princes of the congregation. <laughs> y, y, y no solo termina, continúa diciendo, quería moed, uh, de la palabra cara de llamar, quería moed, que los llaman a la asamblea, o sea, a hacer decisiones. Era gente que eran, digamos. Governantes, les podríamos llamar, si usamos. Esa palabra. And so then we have the declaration, Moed, call to the assembly. Right? The, from the word kara and then Moed. Call to the assembly. I, I think the Hebrewism here is saying something like the governors, the people who govern, right? Because you do an assembly to figure out, hey guys, what are we gonna do in the community? Uh, we, need, we need to build a new subdivision. en el desierto. Ok, fine. You know, they, they were the planners. And that, was, that might have been a bad example, but they were governors. Y luego dice una declaración más. Anshe Shem. Hombres de nombre. Right, men of name. Ok, pero no quiere decir que tenían nombre. Obvio, todos tienen nombre. No está diciendo eso. El hebraísmo ahí es que todos conocen su nombre. O sea, vino... A esta asamblea, X personas y todos dicen, oh, yo lo conozco, claro, es un líder. Gentes reconocidas, todos los conocían, no era yo, no era Joseph el barbero, no era Joseph el peluquero. ¿Quién es Joseph el peluquero? No sé. No, este es, se levantó Joseph, el líder, el gobernante, uno de los príncipes de las tribus. Decía, ah, todos conocen a él. O sea, de reconocimiento, eran reconocidos. Pero dice, Anshei Shem, hombres de nombre. But, more than that, todo es renombre, I think it's correct. Right? So, the last declaration there, and she Shem means men of name, but really it is men whose name is important. Men who people recognize their name. Right? It's not just Joseph the barber. No one who knows. Who's Joseph the barber? I don't know. No, it's people who, when you say their name, Joseph the governor. Oh, Joseph the governor. Wow, he went up against Moses. Now it makes sense, right? So, we have that. Y ellos vienen con una queja. Um, di, dice de esta forma, vamos a leer la queja un poco. Dice, Va y kahalú, hicieron una cajal, se reunieron, una hicieron quejila, podemos decir, hicieron una cajal, se reunieron, al Moshe aaron uh, hacia Moisés y Aarón. So it says here, and they made a cajal. Uh, they, they gathered again they gathered to Moses and Aaron vayomru Alejem. and they said to them y le dijeron a ellos rav lahem ki kol haedakulam kedoshim es mucho te crees mucho Moisés porque toda kol haedakulam toda la comunidad todos nosotros somos kedoshim porque yo y mi familia movemos las cosas sagradas yo no soy cualquier Chango, diríamos nosotros. Yo muevo las, la menorá, yo muevo el arca del pacto, yo, yo me encargo de esas cosas. Yo también soy santo. Y tú te crees mucho, Moisés. Así le dice, a esa declaración, me resuena esa declaración. Rav lahem, tú, Rav, ¿qué quiere decir Rav? Grande, ¿no? De ahí viene la palabra Raví. De Rav, mucho, grande. Rav lahem, ustedes se creen mucho, le está diciendo. Tú y Aarón. Porque llegan, son los Koanim, y, y quieren hacer todo, quieren prender el incienso, y nosotros no. Quieren hacer los sacrificios, nosotros no. Y se creen mucho. Se les está olvidando que es por decreto del Eterno. De cierta forma les están quedando ver a ellos, a Moshe y Aarón, como que ellos se han autoimpuesto el sacerdocio. Se les olvidó que el Eterno se los dio. Entonces uh, es, es básicamente lo que está pasando. So, what's happening here is the complaint is this. It says, You, Moshe and Aaron, think you're too much. You think you're too much. You think you're too important. You guys want to serve as the Kohanim. You want to burn the incense. You want to do everything. You want to do all these things. You think you're too much. And that's, that's a declaration, Rav uh, Lachem. And Rav comes from a lot, right? Uh, that's what you get the word rabbi. Es rab, es a lot. Okay. Moshe se postra ante ellos, pero les dice algo bien interesante en el verso 5 y 6. Les dice: Ok, piensas que somos muchos, no hay problema. Hagamos esto: tomen todos ustedes sus incensarios. Y vengan a la presencia del eterno a aprenderlo. Vengan a la tienda de reunión, a la Ojel Moed. Y les explicaba a los jóvenes que korak no estaba tonto. Se acordaban ellos qué le pasó a Nadav y Abihu? ¿Qué le pasó a Nadav y Abihu? Ellos se murieron por lo mismo. Ellos quemaron incienso y ellos sí podían quemarlo porque eran Koanim. Acababan de ser instalados como coanim. Ellos tenían el derecho de prender incienso. Sin embargo, lo hicieron mal. Ahora imagínense los que no han sido instalados como coanim. ¿Qué piensan que les va a pasar? Y vamos a mirar que no, no lo pensaron. O sea, lo pensaron, pero hubo aquí muchísimo orgullo, obvio. Bien, lo vamos a ver. So, what Moshe responds in a very interesting way, he says, Okay, fine, you think we're too much and you think you're just as good as us according to in the eyes of Adonai? No problem. Grab your incense burners and go right into the tabernacle and light them up. See what happens. See if Adonai accepts. Now, I was telling the young people, do you think Korak for a second didn't remember what happened to Nadav and Abihu, the sons of Aaron, when they burned incense and they weren't supposed to? What happened? Fire came out.

¿Cómo sabemos que Moshe estaba un poco molesto? Al menos, mínimo, él era humilde, pero estaba molesto. Usa las mismas palabras de Kordak contra él. Verso 7. Aquí está la misma declaración. Que les dice? Rav lahem levi. Rab la hem, Benaylevi. Rab O sea, es mucho para ustedes. Básicamente así. Hay que ponerlo en contexto. Llega Coraj y le dice, tú y Aarón se creen mucho, Rablahem. todos somos santos. Moshe les dice, oh sí, vengan con sus incensarios en la presencia del Eterno y quémenlos. Ustedes se creen mucho, hijos de Leví. Es básicamente, le está regresando, el mismo Rav que le dijeron a él, se lo está regresando para atrás. Oh, yo me creo mucho. Ok, trae tus incensarios, tú y tus hombres, quémen en la presencia del Eterno. ¿Y qué? No. Tú, Korach, te estás creyendo mucho. Es lo que les está diciendo. Se les está regresando. Okay, so what happens? We, we read again the, here the Rav Lachem, right? Um, in verse 7. Rav Lachem Levi. So in what context? I'll give you the context. I'll put it to you in a little bit more plain language. Korach and his followers come and say, Rav Lachem, you and Aaron, you think you're too much. We're all holy. The whole, everyone is holy, including us. Moses says, okay, then come into the presence of Adonai and burn incense. See what happens. You think you're too much. Rav Lachem tells him back, you think you're too much. He gives it right back to him. And that's how I know that Moshe uses his own words, and you think a little bit of psychology of Moshe, and you can pick up he's a little upset. Right? He's a little upset. I, I would think, I would think. Um, and then he says in verse 8, I would like to read verse 8. I'll just read it in English. Okay, vamos a leer verso 8, así rápido, corrido en español y inglés. It says, Moses said to Korah, Hear now, O offspring of Levi, is it not enough for you that the God of Israel has segregated you from the assembly of Israel to draw near to himself, to perform the service of the tabernacle of Adonai, and to stand before the assembly as a leader to minister to them as is here? and he of leví, you, you seek the priesthood as well. leamos comenzando con el verso 8, y le dice algo muy muy interesante le da, le da estilo de consejo moshe korach le dice y le dijo moshe korach os ruego que me escuchéis hijos de leví es poca cosa para vosotros que el dios de israel os separa de los demás hijos de israel para permitiros acercarse a él al, encargarnos el, al encargaros el servicio de la morada del Eterno y la celebración de los oficios ante la comunidad. Con ello os acercáis a Él, vosotros y vuestros hermanos, los hijos de Leví. ¿Pretendéis también el sacerdocio? ¿Qué le está diciendo? Cora, Cora, piensa, ya tienes un gran privilegio. Tú y tu familia mueven las cosas sagradas. ¿No es bastante eso? ¿Quieres también venir y quitarle el sacerdocio a Aarón? Porque era contra Aarón, más que todo. Es el consejo que le está dando, ¿verdad? A ver si cora recapacita, me imagino. Tú, tú no eres cualquier persona, ¿verdad? Ya tienes una buena posición. ¿Por qué quieres también ahora irte tras Aarón? Ok, so here's what he's saying. He's saying, Korach, this advice here. Listen to me. You are already very important. You already serve in the tabernacle. Your family is important. Why is that not enough for you? Why do you want more? Why do you want to go be the Kohen too? Right? So he's giving him this advice. Moshe, Moshe being a good a good leader, was very humble, tries to still give Korach some advice even after Korach comes to challenge him. Se le ponen muy tercos, Datania Viram. Les van a llamar y dicen, "No vamos a ir. ¿Qué te vamos a hacer caso, ya? Ya no queremos ver nada contigo. Nos sacaste de Egipto." De una tierra que emana leche y miel de Egipto, así le llaman. Y nos trajiste aquí al desierto. ¿Para qué tenemos hacer caso ya? Ya yo, a ti ya no tenemos nada de respeto, Moshe. Así le dijeron Datan y Aviram. Right, so, next verses we see Datan y Aviram, Moshe wants to call them to give them some advice, like he gave Korah, maybe talk to them about it. And they say, Moshe, we're not going to go. We don't care anymore. We don't respect you anymore. We're not going to go. We're not going to listen to you. You brought us from Egypt. That is the land of flowing with milk and honey. Not talking about the Promised Land. They say that about Egypt, that the land flowed with milk and honey, and you brought us here to die in the desert. Why am I going to listen to you anymore? So they refuse to listen. They insult Moshe. They said, even if you poke out the eyes of these men, we're not going to go. Basically, we don't care. Um. Ahora me gustaría hablar de esto. Porque les quiero dar un poquito más de... de eh, no, no me gusta decirlo de esta forma, pero estilo Midrash, ¿verdad? De Roussel. Midrash Porque yo pienso, que, yo pienso que le puedo añadir un poquito de más salsa aquí al asunto para que tenga un poquito de más sabor. Hagamos esto. Uh, ciertos eruditos han pensado, y yo lo leo igual, que lo que había hecho Korak de Tania Viram, habían construido un Mishkan. No sabemos si era una réplica del Mishkan. Dudo que sea réplica, pero ellos estaban ya funcionando en su propio Mishkan. Ellos ya, piénsenlo, cuando les dijo Moshe, vengan con sus incensarios y quemen incienso. ¿Tuvieron que ir a comprarlos a la marqueta? Ya los tenían. ¿Para cómo ellos estaban usando ya incensarios? ¿Qué estaban haciendo con esos incensarios? Que son, eran herramientas de Kohanim. O sea, ya los habían hecho, esto no fue nuevo, esto no fue espontáneo. Korak, Datán y ellos y los 250 ya, en mi punto de vista, habían construido un miskán, ellos ya servían y el Eterno quemaban incienso, decían, oh Eterno, te vamos a quemar incienso y hacían su propio show. Se les subió eso tanto a la cabeza que después dijeron, pero no es suficiente este miskán que hicimos nosotros, vamos a ofrecer junto con los hijos de Aarón al, en el Mishkan de Adeveras, donde está la presencia del Eterno. Aquí no está en este Mishkan. Vamos al de Adeveras. Y que Moshe nos deje entrar, porque todos aquí ya, Korak me instaló como Cohen a mí. Yo puedo. Yo puedo. Es más, yo estoy más grande, más fuerte, más inteligente que, que Elazar, el hijo de Aarón. Yo puedo ser mejor Cohen que él. ¿Verdad? ¿Cómo sabemos? La razón por qué se ha dicho que había el propio Mishkan, lo tenemos que mirar en el verso. 24. Okay, so I, I want to give you a little bit of... of I'm going to try to fill in some, some, some spaces here. And this is a style, right, midrash, which I don't do often, but I think that in this story, so you can get into the psychology of Korach and his, and, his, and his buddies, you can see what's going on. I think they had already built a mishkan, a tabernacle, because of the way the Torah reads. It can be read that they built their own mishkan, and they already were functioning there. Some of them were, some of these 250 men, they were already Koanim probably in their Mishkan. Now, as proof of this, when Moshe says, okay, take your incense burners and go burn in the real Mishkan, in the tent of meeting, how did they already have these tools of Koanim, the incense burners? Did everyone have them in their house? Oh, let me go home and grab one. Or were they already using them? So, I don't think that the story of Korak was spontaneous, it happened out of nowhere. No. They had been doing something. And it all of a sudden got to a climax that they clashed with Moshe. But I think they already were playing Koanim in their own Mishkan. And that's why they had their own fire pans, their own incense burners. Okay, 24. Listos? El 23 says, Vayadabera donai el Moshe lemor.'" Y le dijo el Eterno Moisés diciendo: Right, so 23 says, and Adonai spoke to Moses saying, Daber el Jaedalemor, dile a la congregación diciendo, Speak to the congregation saying, he Levántense del alrededor, okay, de la palabra Alá, de, 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 de ascender, es la misma palabra que el corbano La. El, el, el sacrificio de asiento, el todo quemado, o que es la misma palabra ahí donde dice Alú, es la misma raíz. Levántense misaviv, la palabra saviv es alrededor. Ahí está esa palabra. Los que ya saben leer más o menos hebreo, dice Le Mishkan Korach Datan y Aviram. Dice Levántense y quítense, aléjense del Mishkan de, de Korach, Datan y Aviram. Y ahí está la palabra, ¿verdad? Si sabe leer un poco de hebreo ya, ahí dice, le mishkan, le mishkan. Bien interesante, porque unas traducciones lo traducen como, levántense de, de las moradas. Y ciertamente, uh, shohen, shahan, quiere decir morada. Y mishkan es una morada. Pero bien interesante que apenas que todos estuvieran morando en la misma tienda, digamos, ahí fuera plural. Dijera, le mishkanot. Porque hay varias moradas, pero no dice del mishkan, por eso es que te prende el foco como a ver, a ver, había una morada o, o cómo traducimos aquí mishkan, era un tabernáculo o cómo, y yo pienso que sí. Les, les puedo explicar un poquito más por qué. Okay, so what is happening here? Um, Adonai is speaking to Moses and tell the, and he tells the people get up from around the mishkan of Korach in Aviram." There's the word mishkan. If it was multiple dwelling places, you would expect their mishkanot, unless they were all living in one mishkan. Or you have the word mishkan, and how do you translate? Tabernacle. Tabernacle, and I believe some some Bibles might be the King James actually translates tabernacle here. Um, you might want to check if you have one. De hecho, si no algunas biblias traducen ahí tabernáculo. Puede ser la Reina Valera o la más básica, la más literal. Va a traducir ahí del, del tabernáculo de Korah, Datania Viram. Otra cosa que nos enseña de dónde entran Datania Viram, si estamos hablando de un Mishkan, ¿se acuerdan quién eran Betzalel y Oholiav? Ellos fueron los constructores del Mishkan de Moshe, que Moshe les mandó por del Eterno. Se me hace interesante que ahora sale Cora con un Mishkan y le llama también el Mishkan de Datania Viram. Y pienso yo podrían ser Datania y Viram los constructores del, de ese mishkan, así como Bezalel y Joliab. O sea que el, el tabernáculo kosher fue construido por Bezalel y Joliab. ¿Qué tal si el tabernáculo de Korach fue construido por Datania y Viram? Por eso los, los, los mete a ellos, posiblemente por eso los, aquí lo inserta en la historia. Puede ser es un paralelismo. La Torah muchas veces usa paralelismos y aquí puede ser algo así. So and the reason why I think it calls it the Mishkan of Korach, the Iram, it's interesting because the, the the correct Tabernacle, the correct Mishkan, was built by Bezalel and Oholiab. It wasn't built by Moshe himself. It was built by two people who were craftsmen. So I wonder if there's a parallelism here, where the Mishkan of Korach was built by the Iram. Maybe they were the craftsmen. And a lot of times the Torah uses this this uh, you know this parallel, or parallelisms, you can say, where. Maybe it's not too much of a stretch to, to do something like this. So I'm, I'm just exposing that point. Pero alguien puede decir, no, 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 no. No construyeron en Mishkan. Simplemente está hablando de posiblemente sus tiendas. De sus tiendas. Bien interesante que en el verso 26, miramos la palabra tiendas. Ok. Aquí. And someone could think, well, the word Mishkan, maybe they mean the tents, the tents of the people. just uses sometimes Mishkan. And I'm gonna I'm gonna tell you, I don't think so, because we have the word tense in verse 26, the Hebrew word for tense, and it's very simple. It says, right? And there's the word for tense. Right, turn away from the tents. Entonces, aquí está la palabra Ogel, o sea, tienda, pero aquí dice ajalei, plural, tiendas. Entonces, aquí tenemos la palabra Mishkan y aquí tenemos la palabra tiendas. O sea que la Torah ya distingue entre tiendas y tabernáculos, así que no, no podríamos decir que está mal usando la palabra Mishkan refiriéndose a tiendas, no. La, la Torah sabe usar la palabra tienda, la palabra Ogel. Entonces ahí está. Y vuelve a aparecer en el verso 27. Um, aquí. Uh, Nitzavim, Petach, Ajalejem. Nitzavim, parados en la entrada de sus tiendas. Ajalejem. Ahí está la palabra Ogel, tiendas. ¿Y dónde estaba la otra? Ahí, ajale y tiendas, y aquí está Mishkan. ¿Ok? Y ahí está Mishkan. Ah, y no solo eso. Um, si vamos en reversa, aquí lo vemos. Ok. Vayealu meal Mishkan kora. Ahí está otra vez la palabra Mishkan. O sea que tenemos la palabra Mishkan dos veces, aquí Mishkan. Aquí Mishkan y aquí tenemos Ogel y Ogel. Entonces tenemos Mishkan dos veces y tiendas dos veces. O sea que no es la misma cosa. Entonces, ¿cómo, ¿cómo se los puedo yo más o menos acomodar lo que está pasando aquí? Para que entiendan cómo yo lo puedo entender. Hay poquitos detalles que a lo mejor no concuerden, pero les voy a dar. Mi versión. coraje había formado una comunidad. O sea, acuérdense cómo en el campamento estaba el tabernáculo y alrededor acampados las tiendas. Parece que ellos habían construido un mizcán y alrededor de ese mizcán estaban sus familias, de los 250 hombres, mínimo 250, podrían ser más, que moraban alrededor de su mizcancito que habían hecho. Entonces, cuando vinieron los 250 y le dijeron a Moshe, nosotros también somos importantes, les dijo, ok, se creen mucho porque ofrecen incenso en tu Mishkan. no hay problema. Se creen mucho, ofrézcanlo ahora en la presencia del Eterno. En su Mishkan no está la presencia del Eterno, aquí sí. Vengan aquí entonces. Lo que vamos a ver es que de repente los hombres, los 250, dejan a sus familias en el otro Mishkan, en su otra comunidad, el Mishkan con sus tiendas y a ellos se va a abrir la tierra y se los va a tragar a las familias y el Mishkan y todo ahí se va a ir con todo y tiendas toda la comunidad que habían formado ahí se va y quedan los 250 en el Mishkan correcto ofreciendo incienso y eso se queman sale fuego del eterno y a ellos los queman o sea que los hombres murieron quemados en el Mishkan correcto y las familias de ellos en la otra comunidad en su Mishkan se abrió la tierra y se tragó a todos Is basically what's que está pasando. Y, y así puedo cuadrar los eventos. no, lo que va, lo que va venir pasando. okay, so how, how do we square the tents and the mishkan and the other mishkan? okay, here's how i think it's happening. i think korah, the Tal aviram and all the followers, they had created their own community. they had a mishkan over here to the side. and similar to the actual mishkan that the israelites camped around it, around the actual mishkan, they built a community with their own mishkan and they, their families lived around the mishkan and they got to go in there and pretend they were kohenim burn incense all oh, this is great we're kohenim too and they had their own mishkan but then they felt like you know we've been practicing in this mishkan we're ready to go challenge aaron and his sons we want to go now practice in the real mishkan so what happened is the 250 men they left their families in the fake mishkan and, and their community, all their tents dwelling around the Mishkan, the fake one. And they come, so the 250 men, they go offer incense in the real Mishkan. What happens is, back in, their, back in their homes, back in their homes, in the fake Mishkan, the earth opens up, swallows all of them. And the 250 men, their families got swallowed, they offer incense in the real Mishkan, and they get burnt. Right? And they get burnt. Just roughly, roughly is how we can place the, the events in the story. Okay, entonces, así más o menos es como uh, se puede cuadrar la situación de los dos Mishkan, las tiendas, los que murieron quemados, los que murieron se los tragó el, uh, la tierra. Y, y ese fue el, el fin de Korah y sus seguidores. Okay, so that is verse 16, uh, chapter 16, I'm sorry. And, and, and that was the ending of Korah and how him and his family all, um, they all died. Well, not all the sons of Korah died, actually. But the point is that that was the end of the rebellion of Korah. Um, pero aquí hay una lección. Dentro de todo esto hay una lección. Y la lección es que Korah... Se murió por su propio orgullo. Eh, si, si pensamos por qué llegó a este punto, um, por qué llegó a este punto que tuvieron que morir tantas personas y todo esto, Cora, se puede decir, tuvo dos errores muy grandes que yo identifico, a lo mejor hay más, y, y si se analiza de cierta forma, a lo mejor hay más, pero hay dos grandes para mí. Una, la codicia. Lo que ya tenía no fue suficiente. Ese es, el ese es el problema con la codicia. Si usted ha conocido a un rico, millonario mínimo, y yo he conocido varios, es bien interesante la mentalidad de un millonario. Si usted le dice, ¿cuántos millones tienes en el banco? Dicen, tres millones. Okay. ¿Te vas a ir de vacaciones? No, 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 voy a seguir trabajando 10 horas, 12 horas al día, lo que sea, porque quiero llegar a 5 millones. Pero ya que llega a 5 millones, yo pienso que ya me voy, me voy a Hawái unos cuantos meses. Entonces, siguen trabajando duro. Y llegan a 5 millones. Les dices, ok, vas a ir de vacaciones. No, 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 no. Quiero llegar a 10 millones. Mi nueva meta es 10 millones. Y lo que uno se da cuenta es que codiciar el dinero no, es, es un hoyo que nunca se llena. Es el problema con la codicia. Y alguien podría decir, pero yo no tengo más que 100 dólares en el banco, ¿cómo esa persona que tiene 10 millones todavía quiere más? ¿Verdad? Alguien podría pensar así. El punto es que, que, el, que el, el que tiene codicia en su corazón, para ellos es un hoyo que no se llena. Y es lo que está pasando. Alguien podría decir, pero hay otros levitas que no se... A ellos les toca mover los palos. Ni, sue, ni en sus sueños se pueden acercar. A la menorá, por ejemplo, ni en sus sueños se pueden acercar a la menorá. ¿Cómo Korach no está contento con acercarse a las cosas santas? A mí, yo también soy levita y me toca mover los palos, ¿verdad? Pero entonces Korach tenía codicia, es una de las cosas. Quiso más de lo que ya tenía y él tenía mucho. Y él tenía mucho, era muy especial. So when we analyze the story of Korach, so we get something practical out of this. We see that coveting was one of his issues. He coveted more than he had. He coveted the position of Aaron. And the problem with coveting is it's a hole that never gets full. And you think about people that are millionaires, for example. And it could be someone that starts a company, they have three million now. And it could be your friend. You say, Friend, you made three million dollars. Are going to go on vacations now? No, 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 no. I don't have time for vacations. I have to keep working hard because I want to get to 5 million. But when I get to 5 million, then I'll take vacations because I have a lot of money now. A year later, they're at 5 million. And you say, OK, so you're going to go on vacation now. No, no. I changed my mind. I want 10 million now. And that continues. Why? Because the coveting, the wanting more, it's a hole that never gets filled. Right? And, and that was exactly the problem with Kodak. Someone could say, but come on, he has 10 million. How can he not take a vacation? He has 10 million. How can he not uh, change now? And the reason is that's, that's not their perspective. When you're coveting more, it's, it's you just keep wanting more. You're still hungry for more. And, and this was the problem with Korah. He already was a special Levite, he already got to touch the holy things. Another Levite, one of the sons of Merari, right? He could say, I get to carry the sticks, the poles of the tabernacle. I, I, I can't even get close to the menorah. Korach should be happy. He gets to at least be around the holiest things. I get to carry the sticks. And even that is special compared to the rest of the people who can't touch anything from the tabernacle. Right? But anyway, uh, Korach, coveting. I think that was his biggest one. And, there, and there's another one. Okay, y el otro es, obvio, el orgullo. El orgullo. ¿Cómo sabemos que el orgullo porque Corach tuvo que saber que él iba a una misión de suicidio? Pero prefirió decir "no, yo no estoy mal y no lo voy a admitir que estoy mal. Vamos, vamos a aprender el incienso." Él mismo creyó su propia mentira, digámoslo. Y, y no fue, no tuvo la humildad para decir, ok, ok, Moshe, me la pusiste bien duro. Déjame comprobar que yo puedo ser Cohen, pero dime que, ¿verdad? Dime que agarre un animal aquí afuera, lo mate o algo, para enseñarte que puedo ser Chegita. No me digas que fresca incienso el Eterno, porque así se murió y Vihu. No me la pongas tan duro. Si así vamos a jugar, mejor no. No sea que el Eterno me mate a mí también. ¿Qué tal si estoy mal? No, él dijo, ok, ¿quieres que hagamos eso? Le entramos. ¿No sabía Korah? Claro que sí, pero muy orgulloso. Lo mismo que le pasó a, a Faraón. Faraón miró los milagros del Eterno, miró las plagas y todo, pero endurecía su corazón por orgullo. Entonces, Korah prefirió. Um, es, es como alguien, ¿verdad?, que va en un carro a 80 millas por hora. Y está una pared que va a chocar, le dice: Muévete, le vas a chocar contra la pared. Y dice: No, yo aquí voy manejando, yo estoy bien, no hay pared. Y aunque después mire la pared para no decir que no había, prefiere estrellarse contra la pared para no decir, para no admitir que estaba mal. Y no decir: Tenías razón, hay pared. Prefiere estrellarse con todo para decir: Pero no, me morí, pero no admití que estaba mal. Entonces, coraje a. Uh, el hecho que se atrevieron a aprender los incensarios me dice que tenían mucho orgullo, o sea que dijeron: Bueno, si nos morimos, nos morimos, pero no vamos a admitir a Moche que nos pasamos. No voy a decir, Moche, disculpa, ¿sabes qué? Cambié de mente porque, ¿qué tal si la tierra nos consume a todos? Entonces, mejor ahí muere, eh, nos regresamos a nuestro Mizcán y ahí, ahí nos entretenemos mejor. No, no admitieron, se fueron con todo. Entonces, el orgullo. El orgullo le costó a Korach todo, literalmente todo, menos ciertos hijos de él que le dijeron, no, papá, estás loco, yo no le voy a entrar ahí. Entonces ciertos hijos de Korach sobrevivieron. Quiere decir que cuando se abrió la tierra, ellos estaban lejos del plan de su papá. Dijeron, padre, te vas tú, pero lo que estás haciendo está mal. Me imagino le han de haber dicho, porque ellos sobrevivieron uh, y no se murieron junto con su padre y los seguidores. the soup up, huh? so the second thing the second big thing i think is pride because when you think about pride is pride blinds you and it, when you're proud you don't want to admit you're wrong you don't want to admit you're wrong so kodak when moshe gave him the suicide mission he said oh you think you can be a coin fine get your incense burner and burn it Korach could have said, wait, 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 Moshe, that's a suicide mission. That's how Nadav and Abihu died, and they were actual Kohanim. So let's do this. I'm just going to walk back what I said, and I'm going to go continue to play around in my little mishkan, and we're going to have fun there. But I'm not going to go on a suicide mission. But, but the pride of Korach was, okay, fine. I'll do the suicide mission. Instead of admitting he was wrong, he said, no, let's go full speed ahead. If we die, we die. Right? And that was pride. And it cost him, his family, his donkeys, I mean, all of his possessions, the pride. He could have easily said, No, no, Moshe, I know what you're trying to do. You're trying to get me to go in the tabernacle and offer incense. That's a death sentence. Uh, I'm not going to play that game. Nope. I'm just going to admit I was wrong. I was wrong. He doesn't do that. Instead, he goes full speed ahead. It's like you're driving with someone in a car and you see. A brick wall, and you're about to go head-on, 80 miles an hour, sure death. And He says, "Hey, there's a brick wall," and the driver says, "There's no brick wall. I'm not going to stop. I'm the driver. I know what I'm doing." Later on, they see there's a brick wall, and instead of saying hitting the brakes and moving out of the way, to not admit they're wrong, those continue to drive into the brick wall. They'll die, but they say, at least, at least I didn't admit I was wrong. I went right into the brick wall. Right? And this is what Kodak did, basically. And that was pride. Pride blinds you. Right? Pride blinds you. And sometimes pride will tell you no, 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 no. Die if you have to, but don't say you're sorry. If you have to, go right into the brick wall, but don't admit you were wrong. Don't apologize. Die if you have to. That's what pride will do. Pride will blind you. Entonces, esa es la lección grandísima para mí cuando yo estudio esto, es el orgullo. Porque el orgullo te dice, no, ¿qué importa? Muérete si te vas a morir, pero no admitas que estabas mal. Muérete si te vas a morir, pero no admitas que hiciste un error. No admitas que estabas mal. Estrellate contra la pared, pero no admitas que estabas mal cuando dijiste que no había pared. Y eso es lo que hace el orgullo. El orgullo cega. El orgullo te hace que tú mismo te dañes y es lo que pasó exactamente con coraje, esta lección grandísima para nosotros, muy 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 grande. Ok, en el capítulo 17 En verse chapter 17 verso 5, el Eterno recalca solamente los hijos de Aarón pueden perder incienso, prender incienso. So, in verse 5, Adonai he just highlights only the children of aaron can light incense let's read it 17 verse 5 says it's a reminder to the children of israel so that no alien who is not of the offspring of aaron shall draw near to bring up the smoke of incense before adonai did he not be like korah and his assembly as adonai spoke about him through moshe 17, 5. dice de esta forma para servir de recordación a los hijos de israel de que nadie que no sea de la simiente de Aarón, debe acercarse a quemar incienso ante el Eterno, como hicieron coraj y su gente, conforme a lo que el Eterno ordenó a Moshe. Entonces el Eterno rec recalca, dice, ok, Nadab y Abihu quemaron incienso mal, murieron. coraj y sus seguidores quemaron incienso, murieron. Acuérdense de aquí en adelante, no cualquiera puede comer, quemar incienso. Suena muy bonito, ¿no? Suena muy bonito armar un mishkan, quemar incienso y jugar así pero realmente en la presencia del eterno donde cuenta morirías y es lo que les está diciendo entonces no les está recalcando aquí aquí en el futuro acuérdense ya nadie más que incienso se van a morir se van a morir okay so in verse chapter 17 verse 5 adonai clarifies once again he says look do not burn incense right do not come into my presence to burn incense into my presence i've made it clear nadav and abihu killed them they burned incense wrong Korach and his followers killed them they burned incense when they weren't supposed to so in the future please remember this is a reminder it says a reminder not anyone can burn incense so he makes it very very clear that in the presence of adonai only certain people can burn incense all right si alguien me dice pero qué tal si a mí me gusta quemar incenso en mi casa porque huele muy bonito okay quemen incenso en su casa pero no digan que son Kohanim para servir al Eterno funcionando como un cohen. ¿Verdad? Eso ya, ya está acercándose a pecado. ¿Verdad? Se está acercando mucho, mucho a pecado. Si le gusta el olor de incienso, bueno, quémelo en su casa como una veladora. Así, pero no no al grado, ¿no? Uh, que miramos aquí en la torá que es pecado. Ok, so... You know, and I'll say, someone can ask, well, can I burn incense at home? I think it smells really good. Well, yeah, burn incense. Like you light a candle, it's fine if you want it to smell good. But there's a line that you can get too close, don't cross. Don't say, oh, I'm going to have my own altar here at the house and I'm going to burn incense to Adonai like a coin. That's, you're getting close to, to sin there. Um, okay, in the verse 6, miramos que la gente se enoja. says, Llegan los israelitas y le hacen queja. Moisés, mataste a dos, tú mataste a 250 hombres importantes. Nos quedamos sin líderes, sin gobernantes. ¿Por qué los mataste? Y vienen y le reclaman a Moshe, porque mataron a su gente buena. O sea, mi primo, digamos, mi primo, que es un grande aquí en nuestra tribu, bien reconocido, murió. Y toda la gente que perdió. A familiares reconocidos, porque eran hombres reconocidos, ahora van y le hacen cumplir a Moshe. ¿Por qué los mataste? ¿Cómo que si sí? Moshe los mató? ¿Los mató Moshe? ¿Fue Moshe que los mató? So, let's, let's read uh, chapter 17, verse 6, because here the assembly of the children of Israel come to Moshe, and they said, You killed 250 of our best men. You killed 250 of the most important people in the community. The leaders, my cousin, he was a governor, he's dead. And everyone had this. So it says the entire assembly of the children of Israel complained on the morrow against Moshe and Aaron, saying, You have killed the people of Adonai. The people of Adonai. That's what they say. They still, even after they got burned, they're saying, You killed the people that used to serve in, our, in their little Mishkan. Right? 17, versículo dice: Pero al día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y contra Aarón, diciendo: Vosotros enviasteis a la muerte al pueblo del Eterno. Dicen: Pueblo del Eterno. Para mí, eso es clave porque uno queda pensando: Esta gente quedó pensando todavía que realmente esos hombres se lo merecían. Les dicen: Al pueblo del Eterno, a la gente del Eterno, a los que servían en el, en el Mishkancito este, los mataron ustedes. Todavía pensando que moshe se atrevió a hacer alguna injusticia. diciendo a los que sirven al eterno, a los líderes, los mataron. los mataron. bien, bien interesante, no? so he, they, they tried they try to give the argument that these people were legitimate people of adonai, and you killed them, moshe. y ahora sí, el eterno. Um, dice, ahora sí, ya, ya basta. otra vez plaga lo hicieron enojar una vez más. Y entonces a todos esos que vinieron a hacer complaint, eran muchos, mínimo mil 14.700, vinieron a hacer esa queja. Y el Eterno ahí se los llevó a todos, a los que vinieron a hacer esa queja contra Moshe. Y, um, y Chanza se lleva más. Pero el que podía quemar incenso, Aarón, lo hizo y eso paró. Al eterno. Bien interesante que no le dijo, vi mata un animal o ve otra cosa. No, le dijo, vi quema incienso. Lo que exactamente había matado a los demás. ¿Por qué? Mínimo los que, los que no se murieron por la plaga miraron algo. Porque lo que pasó en el tabernáculo se quedó entre ellos. Pero aquí públicamente ellos miraron que Aarón quemó incienso y él no murió. Él paró la plaga. O sea, les quedó hasta más claro todavía que el que puede quemar incienso es Aarón y nuestros hermanos quedaron tendidos y no solo eso la plaga que mató a los que hicieron queja la paró con incienso o sea que al eterno le agrada que Aarón queme incienso a los otros no le agrada los mata y ya quedó aún más como prueba que el incienso correcto tenía que venir de Aarón y sus descendientes And it's interesting to me that those that came to complain Adonai started to wipe them out but Moshe tells them to do something very interesting he says light incense And, and that'll go stop the plague that'll stop the plague so he does so i imagine that when they went to the tabernacle and they offered incense to 250 men they got burned maybe the people didn't see that they just heard about it that they died but now when as the 14000 people are dying aaron comes out lights the incense and the people see that and they realize further proof that when Aaron lights incense, Adonai likes it. He stopped the plague. But when other people light incense, Adonai kills them. And it's further proof that Adonai killed them. Not, it wasn't Moshe, it was Adonai. Right? And, and he, he kills two birds with one stone. Further proof that Aaron could burn incense. And that the others shouldn't. Bueno, brincando al 18, porque ya duré bastante tiempo. Brinquemos al capítulo 18. Bueno, vamos a hacer algo. En el 17 hay un detalle que lo toqué la semana pasada cuando hablamos de los siddit, lo toqué muy rápidamente y hoy en esta para allá leyéndolo aquí, uh, en el hebreo sale algo bien claro, así que vamos a poner el capítulo 17 ahí en la pantalla. Yeah, there it is. Okay, chapter 17. And let's go to verse 23. Uh, el tema es este. Les dije la semana pasada que um, cuando hablamos de los SITS, que es una palabra media rara, ¿verdad? SITS o SITS. Uh, la TAV puede ser plural, depende depende cómo arreglamos la palabra, pero el punto es que les dije que lo más cerca de SITS es una flor. Y aquí vemos la palabra, una flor que da fruto, ¿no? Cualquier flor, una flor que da fruto. Y uh, cuando leemos aquí la historia de la vara de Aarón que avienta flores y, y aún almendros ahí miramos la palabra que yo les dije aquí aparece en esta en esta parashá en el verso 23 y ahí está la palabra los que leen ya un poco de hebreo eh, está doble es dice Vayatzets, seeds seeds y ahí está hablando de de, de la flor ya yeah. entonces dice sí uh, Mate a Aarón, la vara de Aarón, Levet Levi, de la casa de Levi, Vayotse, Pera, que dio, se podría decir, retoño o también flor, Vayotsez, Zitz, y floreció flor, y aún, y aún dio Sheket, y aún dio almendro, la floreza, es una flor que da fruto, ¿verdad? El Zitz. Ahí está la palabra. Entonces yo les he dicho, porque. Una o dos veces mínimo me ha pasado que alguien dice, pues, ¿qué es el significado del sitzit? y así? Y yo les he dicho, es bien interesante, porque parece que la palabra sit está conectado a un flor, al concepto de dar fruto, digamos de esa forma. Entonces, no es muy raro pensar que cuando uno trae sitzit y se recuerda los mandamientos del eterno, se podría decir de esta forma, uno tiene que dar fruto. Los sitzit, dar fruto de los mandamientos, te recuerda los mandamientos y tienes que dar fruto. Entonces, no está muy rara la idea que realmente sit sit uh, así como lo pone en números 15 esté hablando del concepto de dar fruto como aquí el sit dio shekadim o sea dio uh, es la palabra por uh, almendra o almen, almendras plural shekadim Okay so I just wanted to insert this last week we talked about sit sit and it's come up before when people ask what exactly does it mean sit sit what is the word sits Or seats eat seats seat. Alright, seat, And I, and I've said before that the closest word that I can think of that is associated would be this word, a blossom, a fruit blossom, seats. It's right there. Right? Uh, the the actually those two words. It's both the same root, seats, which is a sadi sadi. I mean sorry, you I said ain it's a uh why do I keep saying uh, "ain"? yud, uh, tzad sufid. But what's the point? The point is that I think there's a there might be a connection, and it kind of makes sense. It makes sense that in in Numbers 15 we read that the the are to remind you of the commandments. But if the word seeds is a fruit, it's a it's a blossom, a flower, a f of a fruit like a fruit tree. Then you can say that it reminds you to give fruit, right? To actually blossom fruits, to produce fruit. In this case, the seeds produces shekadim, which is uh, almonds. Right? Produces almonds. Ok. Um, con eso entramos al capítulo 18. Les voy a dar un resumen corto del capítulo 18. Al capítulo 18 el Eterno les dice, ok, Coanim, les tengo buenas noticias. Cuando ustedes entren en la tierra prometida y todos tengan una heredad, a ustedes no les vamos a dar nada. A ustedes el eterno es su heredad, el servicio al eterno. Y van a vivir de las ofrendas, los Koanim, hijos de Aarón, van a vivir de las ofrendas que traiga el pueblo, menos de la corbanola porque esa se quemaba todo. Fuera de ahí, les dice que el corban minja el de granos, el corban um, hasham de culpa, el corban hatat, del pecado, es para que ellos también coman. Y no van a tener que trabajar para comer. La gente les va a traer comida. Por comer no se van a preocupar. ¿Qué es la preocupación más grande que alguien puede tener? Pero los Kohanim no estaban esperando realmente ir a poder ser uh, empresarios. Voy a comenzar una empresa grande de, de, de vacas o quién sabe, ¿no? No. Se les va a proveer para comer. Y, y, y tu empresa, de lo que te vas a sentir orgulloso, es servirle al eterno. Servir al eterno ese va a ser tu galardón servirle eterno de hecho estaba mirando yo en, en áfrica hay una tribu que todavía viven cazando no tienen teléfonos celulares nada viven como la gente vivía hace cinco mil años hay una tribu en áfrica todavía así y, y llega un documental y está con ellos va con ellos a cazar un americano se me hace y les está documentando su vida y están sentados comiéndose un chango o algo así en la noche, y les dice: Fíjese, alguien que viene de lo, de, de, de la, del occidente, que vive en una cultura avanzada como la de nosotros, con teléfonos celulares así, les dice: ¿Qué es la meta de la vida para ustedes? ¿Qué es tu meta? ¿Qué te hace feliz? Les pregunta preguntas a gente que vive todavía primitivamente. Y les, les dicen bien fácil que haya comida para que no nos estemos muriendo de hambre. Esa es su respuesta. Ellos son felices si hay comida. Es la felicidad para ellos. Si hay comida, somos felices. Fue la, fue la respuesta de alguien que, que de una tribu que todavía vive primitiva, primitivamente. bien interesante, ¿no? Uh, y uno se da cuenta que. Uh, la gente que vive muy primitivamente todavía entiende que lo básico es lo que importa. Tener lo básico, dónde vivir, qué comer es lo que importa. ¿Verdad? Pero explícale eso ahora, ¿verdad? A, a un joven que qué importa en la vida si tengo internet. Sí. Estamos bien desconectados de ciertos conceptos de la Torá. Que se dieron hace miles de años. Miles de años. Bien desconectados. Y eso causa un imbalance muy feo, ¿verdad? Nuestras vidas, aunque guardamos Torah. So, um, just in chapter 18, the Kohanim get some really good news. Adonai says: When you enter the promised land and everyone gets a heritage in some land, you guys don't get any. I mean, we don't get any. You don't get any. Your reward. Your inheritance is serving Adonai. Be happy. And guess what? You won't worry about what to eat. All of the korbanot that the Israelites bring are your food, except for the korbanola, because it all gets burned. But other than that, the, the korban chatat, korban asham, korban mincha, all of these korbanot you, are for you to eat. So you won't worry about food. You'll have to eat. And it's interesting because what if the Kohen was born a Kohen and he had dreams of having a big company, having the best cows, and selling a lot of meat? And he, he wanted to have a, good, a big meat company. You don't have land for that. You just have what to eat. Be happy, you get to serve Adonai. That was their the reward. But it's interesting because I saw this documentary where a, a man from the West went to record a tribe in Africa, and they still live 100% primitive. Bow and arrow, they still hunt, they don't have cell phones. And they asked them a question through a translator, of course. They were eating a monkey or something one night. They had just hunted, and they said, "What makes you happy? How? What is your goal in life?" And they didn't hesitate. They're like, "Simple: to have food. If we're starving, we're doing bad. If we kill the monkey or something to eat, great. We're having a party. We're super happy. The basic: if they have food, they're happy. Primitive people, right? And you realize that." Really, that's all the Kohanim even needed. That's all everyone needs. Really, you have, we have, we have to learn be more primitive. If we have a, a, a shelter, food, the basics, that's, that's enough, right? And that's what the Kohanim, what he tells them: you're gonna have what to eat, the basics. But today, you ask someone, ask a teenager, what is happiness in the world? They're gonna say fast internet. Fast, fast internet, happy person. We're very disconnected. From the, these kind of concepts. And um, the Levites, interesting, uh, back to chapter 18, the Levites get the tithe, the ma'aser. The koanim get the food, the offerings. The Levites get the tithe, the ma'aser of the people. And they have to tithe from, from the tithe to the coin. So the coin at the koanim basically get 1%, right? They get a tenth of a tenth. And so the Levites. get the tithe the coanim get the food plus a tithe of the tithe 1% que okay, entonces miramos terminamos el capítulo 18 miramos que los levitas no les tocan los sacrificios les toca el diezmo a los levitas por su servicio que van a hacer entonces a los coanim les toca la comida los sacrificios los korbanot, a los levitas les toca el diezmo pero tienen que dar del diezmo un diezmo a los coanim o sea que a los coanim les toca la comida y un por ciento de todo lo que se colecta. O sea que del diezmo les toca un diezmo del diezmo. Uh, a los coanim por parte de los levitas. Así que a unos levitas tienen que dar diezmo. A ellos les toca dar un diezmo del diezmo también. Y ahí terminamos, básicamente, ¿verdad? Terminamos ahí el uh, capítulo 18. So, um, that brings us to the, the end of chapter 18, very briefly. Um, Baruch Hashem Adonai, right, we got through it, and then everyone can remember the big, big lessons of today, right? Korach, the pride, coveting, uh, we see a prime example of those two things. They're each bad alone, but you put them together, and you have the story of Korach, right? So we have to be very, very careful about those two things. Bueno, vamos a terminar ahí, y quedamos con en la historia de Korach, dos lecciones muy grandes, ¿verdad? La codicia es mala, ser codicioso es malo, Ser orgulloso es malo, y cuando los juntas, combinación mortal, y le pasó a coraje y a sus seguidores, ¿verdad? Entonces que el Eterno nos ayude a meditar en esas cosas y que nos ayude a no, no ser ni codiciosos, ni orgullosos, ni los dos al mismo tiempo, porque es una combinación uh, mortal, ¿amén? Pero con ello el Eterno no pasará en esa comunidad, ¿amén? Shabbat Shalom.